la mesa va a quedar de manera permanente en el Parque Morelos. No queremos que quede ahí nada más, sino que tenga, que esté viva, ¿no? Implementaremos una serie de talleres para aprender a jugar braille. Muchas felicidades. Para nosotros es un orgullo que tengamos esta pieza. Es un compromiso, es una convicción de todos los que trabajamos en el tema y nos da gusto que en este concurso de arte, cuyo objetivo no era principalmente el tema de la discapacidad, uno de los ganadores del concurso haya sido una mesa de ajedrez para ciegos. ¿No me has dicho que hemos ganado la torre? ¿La subiste o la bajaste? Que nosotros tenemos que generar más espacios de visibilidad y de reconocimiento para la gente que tiene una discapacidad, en este caso a los invidentes. Entonces dije, bueno, los mexicanos no somos muy, muy creativos, esta comunidad es muy creativa, está ávida pues de participar y de incorporarse a dinámicas que generalmente están, o programas y proyectos que generalmente están diseñados para personas que sí vemos. Uno se concentra más no en el tipo de pieza, en la forma, sino en el tablero. Cómo lo va avanzando, el contrario, cómo contraataca y cómo debe uno continuar, ya sea para salvar una pieza o para seguir quitando piezas. Y esto es lo principalmente lo que se diferencian es el agujero o orificio en el tablero, pivote inferior, contraseña superior y el indicativo de cada movimiento en la parte superior. Es lo único que lo hace diferente a los demás. Inclusive esa relación entre seres humanos es lo que uno debe de cultivar y uno de los medios o la disciplina para eso es el ajedrez. Sí.